Ahora vamos a hablar del mal momento que vivieron Lalo Maradona y dos hermanas de Diego, quienes fueron asaltados por tres delincuentes. Todo ocurrió en el barrio de Villa Devoto cuando regresaban de visitar a su madre que está internada. Nada, me interceptaron justo, yo paro para dejar a mis hermanas en la puerta de la casa y me cruzan el auto y bajan todos armados. Y bueno, intenté salir, pero en vez de primera metí tercera y el auto se me quedó, entonces por suerte no me tiraron. Eso fue lo que le pasó a Negrito Cáceres, que le tiraron un tiro en la cabeza, ¿no? Y por suerte yo hoy la puedo estar contando. Los que iban en el auto nuestro eran dos, pero en el otro auto no sé cuánto iban porque estaban con los vidrios negros, pero estaban muy armados y... ¿Acá la verdad cubierta? Sí, todo. ¿Qué exigían los delincuentes? ¿Qué les decían? No, nada, querían que lo llevemos a casa, querían venir a casa, querían plata y joya. Y bueno, era lo único que ellos decían, por eso yo tomo la decisión de tirarme del auto para tratar de que ellos desistan de esa cosa que querían venir a mi casa o a la casa de mis hermanas. Justo había parado en un semáforo, había una fila atrás y vi la oportunidad y abrí la puerta y salí corriendo para atrás, pero la desgracia de que nadie me paró y nadie me creía lo que estaba viendo. Y ni se dieron cuenta de con quiénes estaban, así que por suerte o por desgracia, no sé cómo hubiesen reaccionado si hubiesen sabido, pero en estos casos ya me tocó vivir en el 83 con un auto de mi hermano, que no sabía ni el modelo del auto ni nada, y nunca decimos quiénes somos por las dudas, porque no sabes cómo pueden reaccionar, así que por suerte terminó todo bien.